buenas empresas, hay buenos startups, hay buenas pymes argentinas. Hay capital disponible en la Argentina y hay capital disponible a nivel internacional para invertir en países emergentes como el nuestro. Solamente tenemos que seguir poniendo a la Argentina en forma relevante en ese mapa. This is one of those once in a lifetime opportunities for a country like Argentina with a new government that has real energy and really wants to do something with it. This is kind of one of those. And it's also one of those times where you take that chance. I think this is one of those, take that chance. Go ahead, take the first step of whatever it is you're thinking that you can do now. Go ahead, take the first step. Muy optimistas con el tiempo que viene, creemos que van a aparecer muchas buenas oportunidades y ojalá que todos podamos aprovecharlas, ¿no? Creando empresas, creando empleo, generando riqueza y que eso se vuelva en un círculo virtuoso como creo que va a suceder. Los animo a que piensen no solo desde sus negocios y sus compañías administradoras, sino como país, cómo construir una Argentina mejor. Argentina es líder en tecnología, está a la vanguardia en los desarrollos tecnológicos en el mundo en materia de inversión en tecnología para los agronegocios. Con lo cual nos parece que ahí hay una oportunidad muy atractiva. Estamos en realidad para sacar obstáculos y para que el Estado y este gobierno en particular ayude a crecer al emprendedorismo en la Argentina. Creemos que esto viene a solucionar muchos problemas de la Argentina. Creemos que el emprendedorismo en general ha cambiado el paradigma de la creación del empleo. Nosotros creemos que el emprendedorismo va a ser muy relevante para generar empleos de calidad en la Argentina. Yo creo que ahora, en una Argentina que se va normalizando y que hay previsibilidad, hay que realmente respeto de los compromisos, deberíamos realmente tener un salto en la generación de nuevos emprendimientos muy grande. Entonces creo que lo más importante es no renunciar a soñar, creer en la idea que uno tiene y batallar y luchar. Si vos tenés algo adentro que sentís que vas a hacer algo importante, lo vas a hacer, lo vas a terminar haciendo. Entonces yo les digo a todos, la Argentina necesita fortalecer el espíritu emprendedor.